Pues nada, aquí estamos. Estaba viendo la hora que es, que son las 7 y 21 minutos, ¿eh? Y aquí seguimos en directo, que no nos hemos ido, que tenemos muchas cosas que contaros. Si antes os hacía la agenda flamenca, hoy ahora os quiero hablar de un evento que va a tener lugar este próximo domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio de El Ejido. La sexta edición del Festival La Variedad. ¿Quién organiza este festival? Pues la Asociación de Lucha contra la Fibromialgia El Ejido. Al Fiel. Y me acompañan hoy aquí Emilia Fernández, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Y Leticia Contreras, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? Ahora mismo nerviosilla. Bueno, sí. Pues esto. Nada, vamos a entrar rápidamente en harina, ¿no? Que se dice. Porque además vosotras sois unas activistas en vuestra asociación, presidenta y... Tesorera. No, la de los cuartos. O sea, ahí en nada, ahí en nada, ¿no? Bueno, tengo por aquí el cartel de esta velada a la que nos invitan los amigos de Afiel. Es la sexta edición de este festival. La sexta edición, sí. No hicimos en el 2020, no se hizo la por pandemia, el COVID, claro. Lógicamente. Y sí, sí, es nuestro sexto festival y la verdad es que muy bien. Muy bien, mucha aceptación de público. ¿Con qué objetivo? Recaudar fondos pues para subsistir la asociación. Vivimos, o sea, de lo que recaudamos. Recaudamos con el festival, recaudamos con lotería que vendemos, ajá, recaudamos con una revista que hacemos cada dos años, en fin, de eso dependemos. Claro, son también, digamos, presupuestos que necesitáis para poder llevar adelante actividades para nuestras socias. Como yo digo, nosotros no curamos la enfermedad de la fibromialgia. Aliviáis. Pero... si ponemos una serie de actividades pues para al menos intentar mejorar su calidad de vida, uh-huh, de todas las que forman, sí, parte de nuestro grupo. ¿Cuáles son esas actividades, Leticia? Pues mira, hacemos muchos talleres, buscamos monitores que nos ayudan mucho, tenemos monitores de pilates, hacemos baile. De salón y qué baile bien. De sevillana. Y ahora hemos incorporado un taller nuevo de Tai Chi, que la gente estaba muy pidiéndonoslo, y hemos encontrado un monitor y lo hemos empezado hace poco y está yendo muy bien. ¿Cómo soy el elegido, eh? Talleres de Tai Chi. ¿Cómo soy? Sí. Gente sin fronteras. Muy internacional. Sí, sí, sí. Total. También hacemos talleres de pintura. De pintura, de costura, tenemos charlas psicológicas, sí, con Marta, sí, sí, con una psicóloga. ¿No? Sí, sí, muy importante. Intentamos hacer muchas cosas porque la verdad que la gente que nos llega, pues llega como empezamos nosotros, sin saber ni por dónde íbamos a... Y entonces, pues sí, vamos cogiéndole el hilo. Porque la fibromialgia es una enfermedad que... ignorada casi por todos. Sí. Y poco entendida por la sociedad. ¿Vosotras padecéis fibromialgia? Sí. Padecemos fibromialgia. Cualquiera lo diría. Sí, eso es lo que pasa. Ese es el problema, ¿no? Es el problema. El entorno familiar es complicado, porque te ven y dicen, no, pues si te levantas todos los días, si vas, si vienes, si haces, si... Sí, pero ahí llevas tú... Por dentro va la procesión y va el dolor, ¿no? Sí. Y depende del día. Y depende del día, exactamente, sí. Y además vivimos en una zona... donde las mujeres trabajadoras trabajan mucho en los almacenes, sí, un trabajo muy duro y están castigadísimas. Y entonces, pues, llegas todos los días al trabajo doliéndote hasta el cielo de la boca. Madre mía. Pues martirio. Sí. ¿Y cuántas personas estáis en la asociación? Pues unas 80 y tantas. 80 y bueno, pico, sí. Sí. Y seguramente no estén todas las que son. Que habrá por ahí más personas que padezca fibromialgia y no le haya dado el paso de asociarse, ¿no? Porque tardan tanto en diagnosticar, o sea, la medicina hoy día todavía tarda muchísimo en diagnosticar y bueno, es un periplo de médicos, de especialistas, hasta que llega al diagnóstico real. Pasamos por un periplo de médicos y de... Sí, vamos dando culetazos de un sitio a otro sin que nadie le ponga nombre a lo que nos pasa, en realidad. Qué mal. Resulta... Bueno, pues para poder paliar, en cierto modo, pues esa
esos dolores que trae consigo esta enfermedad dichosa, para poder llevar a cabo todas esas terapias, todos esos talleres, hace falta dinero. Y una manera de recaudar dinero es este festival que tiene lugar este domingo a las 7 en el Teatro Auditorio de Roqueta. De Elegido. No vaya a Roqueta, vaya a hacer cola en Roqueta. Es decir, que vengo a la gala de Afiel y dirá, aquí no es. Sí. De Elegido, Elegido. ¿Qué vamos a ver en el escenario? ¿En qué va a consistir la gala? Pues la gala va a ser una gala muy bonita, muy chula, que nos hemos trabajado muchísimo, ¿eh? Todas las que nos dedicamos a esto en este momento, a la directiva. Y bueno, pues como dice nuestro nombre, es el Festival de la Variedad. Entonces, tocamos un poco todo. Todos los palos de... Porque va a haber danza, va a haber flamenco. Flamenco, va a haber... este año vamos a hacer un pequeñito homenaje a la gente, a las personas de la tercera edad. Ah, qué bien. Yo no sé si bien llamada o mal llamada tercera edad, porque tienen una marcha que no es normal. ¿Qué te digo? El Centro de Ocupación... De Participación Activa, ¿no? Activa de Elegido. Y vamos a contar con la coral. Uh-huh. Y con un grupo de baile que tiene, que son fantásticos. Qué bien. Fantásticos. O sea que, y luego está este chico que ganó el programa de la tele, el Cover Night, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Jesús Martí, sí. Que junto con los Vinilos, que van a hacer ahí un tándem de... Buah, menuda fiesta. Bueno, bueno. Sí, va a estar muy bien. Qué barbaridad. Va a ser... Va a estar muy bien, la verdad que y sí. Y luego un grupo de baile hip hop, uh-huh. Que va a ser muy chulo, va a ser... va a haber algo que va a sorprender, bueno, creemos que va a sorprender. Más os vale ese día no tener ningún dolor, porque sí, ya nos doparemos, ya nos ensillaremos, sí, lo que podamos, ya los diazepanes y todos los relajantes musculares y todo eso ya nos los pondremos, sí. ¿Quedan entradas, por cierto? Quedan entradas, sí, sí, por supuesto, en taquilla las pueden comprar, en Copimá, en Elegido también, y bueno, y llamándonos a nosotros a través de nuestra socia y a través de... Afiel, sí. Os recuerdo que es el domingo a las 7 en el Teatro Auditorio de Elegido, ¿vale? Uh-huh. Allí va a tener lugar este festival, La Variedad. Además, sí. Vamos a hacer un sorteo. Un sorteo, sí. Ah, no me digáis que vaya a sortear. Un sorteo, sí. Pues de todas las entradas, de toda la gente que vaya, haremos un sorteo de un jamón. Un jamón. Un buen jamón. De lo bueno. Sí, de lo bueno. Bueno. Y una cajita de vino. Bueno, oye, que a quién se pueda ir de allí contentico también, ¿no? Exactamente. Se ha visto un espectáculo, ha echado una mano y encima se lleva un regalo. ¿Qué más queréis? Sí, sí, y las entradas, las entradas, lo voy a decir con lo que cuestan, es un donativo de 7 euros. 7 euros. Eso es simbólico. ¿Qué hacéis con 7 euros? Nada. O sea, echar unas manos a la asociación, claro que sí. ¿Me habéis traído un ejemplar de la última revista que habéis editado, de color lila? Este año, sí. De este año. Una herramienta también muy, muy útil, ¿no? Para esas personas que se acercan a la asociación, claro. Para conocer la realidad de la enfermedad y la realidad de la asociación. Efectivamente. Contamos siempre con muchos profesionales, ¿verdad? Del hospital de Poniente, de los centros de salud, de fisios, de psicólogos, en fin. Y la verdad es que sí, que muy bien, muy bien. Nos tratan muy bien. Qué maravilla. La verdad. Qué bien. Y la revista queremos que se haga más grande y que sea un referente aquí en Almería. Como sale cada 2 años, decir. Cada 2 años. O sea que ya hasta el 2025. No tenemos la siguiente. No tenemos la siguiente. Si vemos que todo va muy bien, pues igual la hacemos anual. Cambia la periodicidad, ¿no? De momento. Oye, qué bien. Recordamos, este domingo a las 7 en el Teatro Auditorio de Elegido, el festival La Variedad, con la Academia Rocío Aranme y Laura, la cantora Carmina Robles, el grupo de baile y coro del Centro de Participación Activa de Elegido, Jesús Martí, Los Vinilos y un montón de buena gente que se van a dar cita allí para pasar un rato y para echar una mano. Y es para verdad, no hemos hablado de Carmina. Carmina es una cantaora, a ella le gusta llamarse cantaora de verja. Sí. Siempre recurrimos a gente de alrededor. Claro. Sí, de la verdad zona. Que... nos si resulta más fácil. Pero además que tenéis ahí una cantidad de gente es buena. Es verdad, sí, actúan de manera altruista, por supuesto, claro. Todos. Y entonces nos gusta que sean de allí, de la zona. Y la verdad es que siempre que recurrimos a ellos, siempre están ahí. Qué bien, qué alegría. Eso es muy importante. Bueno, pues este domingo a las 7 de la tarde, repito, por si antes os he confundido, en el Teatro Auditorio de Elegido. Esta gala, este festival, la sexta edición. Las 5 anteriores, un éxito, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Muy siempre bien. Hay algún, cada año, ¿verdad? Hay algo que lo hace especial. Sí. Alguna novedad, alguna cosa siempre metemos. Sí. Este año va a haber una sorpresilla también. Sí, que sí. Yo es que no hemos gente... querido para que la gente vale. Luego la... O sea, que encima de todo lo que habéis contado, una sorpresa sí, más. Sí, sí, sí.
Siempre metemos alguna cosa. En una de las actuaciones va a haber una sorpresa. Y seguramente que todavía estáis pensando si vais a ir o no. ¿Qué vais a hacer el domingo? Mejor a las 7 de la tarde. Nada, el domingo hay que ir al auditorio. El domingo auditorio. Que además es un día así tonto. Y hay mañana a trabajar y tal, ¿no? Pues te pegas primero una alegría y te vas al auditorio. Exactamente, con un buen sabor de boca que se claro quede el domingo. Sí. Pues Leticia, Emilia, muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Pues muchas gracias. Aquí tenéis vuestra casa. Inter Almería. Que se llene el auditorio, ¿eh? Uh-huh. Esperamos uh-huh. que sí. Bueno. Sobre todo que la gente se lo pase bien también. Eso es importante, pero sí. Si además se llena el auditorio, más sí, se recauda mejor, y esos talleres y esas terapias tiran para arriba. Sí. ¿No? Cierto. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y por compartir con nosotros este evento que con tanto cariño habéis preparado. Hoy toca recreo, sí. Aunque Mónica no está hoy con nosotros porque está pachuchita, pero sí que ha tenido algún encuentro con los escolares en esa sección que nosotros llamamos el recreo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa La Tertulia. Hoy vamos a hablar del deporte. ¿Crees que la Almería va a ganar algún partido esta temporada? Pues yo creo que sí, pero aún así lo tiene muy complicado para seguir en primera. Yo opino lo mismo que Gonzalo. Sí, el Almería tiene la cosa complicada. ¿De qué equipo sois? Yo soy del Almería y del Madrid. Yo soy del Atlético de Madrid. Y yo soy del Madrid y del Almería. Yo también soy del Atlético. ¿Qué equipo creéis que va a ganar la Copa del Rey? Pues yo creo que la va a ganar el Atlético. Yo la verdad que no lo sé. Yo creo que la va a ganar el Atlético de Madrid. Bueno. ¿Quién es vuestro deportista favorito? Messi. Yo no tengo. Yo Cristiano Ronaldo. ¿Y vosotros participáis en alguna práctica de deporte? Yo sí, yo voy a clases de fútbol. Yo voy a gimnasia acrobática. Yo voy a pádel y a vóley. Yo voy a fútbol y a pádel. ¿Cuál es vuestro deporte favorito? El mío es el voleibol. Porque me gusta mucho. El mío es el fútbol, pues porque me gusta mucho y es muy divertido. Los míos son gimnasia y vóley, porque tan chulo. ¿Y tú? El mío es el fútbol porque me gusta desde pequeño. Bueno, muchas gracias por participar y este es el fin del programa. Nos vemos dentro de 2 semanas. Adiós. 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 Aquí lo está haciendo el Almería. Cuando la información es contarle lo informativo. Bueno, nuestro particular recreo. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta nos vamos a dar una vuelta, para que la redundancia, por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, porque la asociación de amigos de este parque entrega sus premios. Vamos a conocer a quién van a ir destinados y por qué. Os lo contamos enseguida. Hasta ahora.